Copiar enlace, espérame. Copiar enlace. Ok, ahora sí. Ok. Ahí está. Mirá, no estaba leyendo el chat porque estaba hablando por Discord. Litkila es. A verlo. Vamos a darle VIP. VIP. ¿Qué? Martínez. Ahí está, ahí le di VIP, Alex. Fíjate, a ver qué hable el pibe. Listo, ahí está, ahí habló. ¡Vamos! ¡Qué Martínez, alto videito te manda, pero! Vamos los pibes. La LT Crew, amigo, acuérdense que somos la LT Crew. LT Crew, la LTK, la LT Crew Squad. Novia pa' Eddie. Hay que buscar una novia pa' Eddie, que Eddie anda re virgen, amigo, es una banda. No cojo, pero ni en pedo. Así que. Ya saqué a la cámara, tu flow en la cámara, que va para adelante o para atrás, para decirte que siempre te apagará, Joaquín. Son las ráfagas de la ADP, pero después vos te vas a comer el nepe de nepe que te perdonen o que te donen plata, my brother, no me joden ni siquiera. Quiero sequear a alguien. Quiero matar a alguien, bro. Quiero matar a alguien, asesinarlo, bro, cagarle el rol. De a Regil. Ahí está, pa. Cambié el título. ¿Qué título tengo, amigo? Lo cambié el título. Había cambiado el título. Brawlstone. Estoy muy chafa. Mira, dime Kakashi-sensei. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás solo acá en el barrio? ¿No viste a nadie más de los pibes? Salchi se fue con su sultán y lo vi por ahí a este. Al Mijichango. Mijichango. De una, y compa. A Shampoo. Cheto, cheto. Tengo que cambiar los guantes porque se medio que se me rompe la remera, ¿viste? Así que. Cambio de remera y listo. Voy a cambiar los guantes, compa. En un rato vengo. Cualquier cosa, la radio es la 80.5. Siempre camino flex, simple, street edge, Stefano, gracias por el sub, bro. Anda a buscar novia, sí, más vale, espera sentado.
Además, no digan novia, digan guacha, pa, porque Lady tiene guacha, no tiene novia, porque Lady es. Hay Eddie para todas, bro. El Eddie regato. Se va a coger a todo. Todo lo que tenga culo. Mirá lo que tengo, pa. Preservativos Bart Edition. ¿Por qué Bart Edition? Porque se lo compré a uno que vendía preservativo y le dije que me dé tamaño extra chico. Para el pene pequeño. Y los que más me recomendó fueron los Extra Edition. Así que si no cojo hoy es porque estoy mal, bro. ¿Tengo que coger o no? No, pero lo divertido es tener una guacha así que sea civil, tipo, qué sé yo, para que salga rol de que, qué sé yo, a la guacha le roban y voy yo y lo cago a piña. Siempre camino street por la flexin, aunque tu hermana me venga a agarrar a mí, me chupe la poronga porque se... What the fuck? ¿Estás bien? ¿Estás bien aquí? ¿Qué acaba de pasar, viejo? Acaba de morir alguien ahí. Creo que le quedó uno, ¿no? Ay, guacho. Sí. Estaba por hablar y me pintó la ¿Coco? tos. ¿Estás bien? Estaba por hablar y se me metió una especie de pene en la garganta. Oh. ¿Qué Nah. pasa con el Carlonga de noche? Se va al putiche. Vamos, el Carlonga de noche. Vamos a festejar, Carlonga, que tenés nuevo cerebro, bro. Y ahora podés pensar No, correctamente. no, no, no cantemos victoria, no Vamos cantemos al victoria, Puticlub, que mañana. No, no, Carlonga, vamos no al cantemos victoria, por Puticlub. favor. ¿Para Nos qué si fuimos ya de tenemos la puta, orina, pa? Carlonga. Olvídate que nos Nah. fiestamos a Sabatini, si no. No le da, te vi una buena cocinita Ahora ahí. que no está el tibu, le cogemos a toda la mujer, olvídate que sí, rey. Sí, olvídate, pa' algo está, ¿no? ¿Para qué estás si no, no? Pobre tibuche. Sí. Si es un objeto. Está cancelado, sí. Nah, se va a la mierda. No. Sí, es re cancelado. Ahora tenemos una riñoncita, ¿eh? Así que te aviso ahí por la duda que no te cambie los coloretis. Che, guacho, vamos al puticlub en un rato, ¿o no, Carlonga? ¿O te cagás, virgen? ¿Qué Por tenés? 14 años, si no queréis. no, 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 no. ¿Qué edad Igual tenemos, me Carlonga? interesa, Pero recordad que, bueno, si veo mujeres, me vuelvo loco. Viste, likeo en Instagram de todo, compa, usted sabe. Olvídate, te ven la pestaña ahí del porno. En favorito, Uno. sí. Claro, fijadas, fijadas. Claro que sí, campeón, claro que sí. NF. Pa' que te quite la... Che, pará, ¿dónde estoy yendo? Yo estoy en la Rotondovich, acabo de arreglar mi Estoy llegando. autito. Al final fui a lo mecánico, había cuatro mecánicos ahí al pedo. Uy, Chupa pija, amigo, no yo viene tengo nada. Ah, tranqui. la peor noticia de hoy, bro. Ya se las Sí, conté, ya ya me se las enteré. conté. Ya me enteré, ya me Me enteré. recontra echaron, bro, del laburo. Me quiero matar. Ah, no. Sale. ¿Quién es el jefe de los mecánicos? Sale a asesinar al jefe, bro. Sale a Sale a de cortarle cuenta. un. Sale a cortarle un dedo. Sale a cortarle el bigote a Norri. ¿Se acuerda ahí? Yo también tengo ahí un Nah, igual, mecánico igual que. Norri es piola, o sea, me echó porque no trabajaba ningún día y estaba todo el día en servicio. Pero Claro, bueno, yo ahí ¿sabés lo que sí, pensaba chupé. yo? Agarrar a Luke, amigo, que Luke es un toque más turbio y está más lejos y decirle ahí Esa. que me gire el Yo. trabajo Hooligan, a mí y a todos. Así activamos más con lo de la patente y El vuelve trabajo, Lingen. el trabajo Hooligan. Sí. Claro. Así activamos con el Decía. taller lo de la patente y todo eso. Claro, yo hablando de matar y cortar dedos de mecánico, hay un mecánico que el otro día, ¿te acordás que nos insultó todo? ¿Cuál? Y hizo que me manden en cana. Ah, sí. ¿Qué onda ese mecánico? Bueno, ese. Nada. Ustedes ir ahí. O sea.
qué sé yo, no lo vi más. Me desperté enero, ¿no? con... Creo que sí, no sé. Yo me desperté con una herida de bala y viene este pibe, que recuerdo que además me contaron algunos pibes, que me bardearon los mecánicos ahí, se me hizo el picante, lo fuimos a buscar y terminé con herida de bala. Y encima el chabón viene cuando me está arrestando la policía, viene y me dice que el que disparó, que no sé qué, me echó al frente y me mandaron... Ah, tremendo sapito. Bueno, siempre saco el sapo. Sí. El verdadero no sé, Pepe. Que clavarle un palo. Hablando de Pepe, al sapo Pepe ya tenemos bastante data de él, ¿eh? Lo que sabemos del sapo Pepe es que se maneja en un LG rojo y negro y en un coquet. Rojo. Rojo y negro. Y en un coquet negro descapotable. Así que estaría bueno para cazarlo, ¿no? En la que lo cazamos, a ese lo llamamos a lo otro y le cortamos la yugular, bro. Puta. Siempre camino. Dijiste que se mueve en un LG. Ah, sí, LG rojo y negro. Bueno, acabo de ver publicado un LG rojo y negro. ¿A dónde? A ver. Dictame el número del sapo. Ya, rápido. ¿Qué onda, compa? ¿Qué hace, Valentino? Venite ya para la Rotonduski, hablamos acá. Pero te quería decir algo, Valentino. Ah, ok, ¿qué onda? Todo bien, vos, escuchame. Sí. Sabés que acá... Acá bueno, acabo de verlo. Que te comenté, boludo. ¿Quién pone, llegó? A ver... Mi primo. ¿Primo se tuyo? Se vende Retro LG. Sí. Full tuning. ¿Qué onda? Contactarse el 4 no sé qué, pero... Y sí, viste, viene allá... Ustedes, no, a ver, pará, un toquecito, Carlonga, que justo me están llamando por teléfono. Ahí está, ¿qué decís? A ver, Rotor. Y el primo ese que te conté que quería venir acá porque estaba conmigo quilombo en la otra ciudad, boludo. Y anda, viste... Anda la movida de la falopa y eso y... Ah, la mierda. Pero allá vendía mucha droga, sí. Pero se tuvo que ir, viste, por unos quilombos que tuvo. No sé si te interesa que estábamos buscando o si querés tener una reunión o algo. O sea, yo le dije nada más que laburaba para una gente igual. Por eso... Ok, vos decís que tiene potencial ahí para al menos vendernos un poco de droga en la calle, mover la droga. Y para mí vos sabés como siempre. Yo le dije, mirá, loco, yo confío en vos. En la primera te meto un tiro. Ya se lo dije acá, estoy abajo del muelle. Ah, bueno, olvidate, listo. Entonces no tengo culpa si le meto un tiro si hace algo mal. Si tengo tu aprobación. Y yo le aclaré que con esta gente yo me vengo manejando bien y tranquilo, que si se mandan una cagada, me cuetean a mí también y yo antes que eso te cueteo a vos, le dije. Uf. Te puse un chumbo en la cabeza para que te des una idea. De una entonces, compañero. Pero, vamos. Entonces ahora nos reagrupamos. ¿Cuándo va a estar tu primo? ¿Estos días o hoy o cuándo? No, lo tengo acá al lado mío. Ah, listo. Bueno, entonces ahora en un toque te paso Ubi, anda con los colores a la Ubi que te paso. Y nada, lo citamos ahí, lo probamos a ver qué onda. ¿Cómo se llama el primo? ¿Vos querés? James. Ok. Pero decirle Jaimito. Jaimito. Que le entierran todo el pito, le voy a decir. Exactamente. Escúchame. Exactamente. Pero vos que. Yo estoy con camisa común, ¿me entendés? Yo le dije como no quiero mucho. Viste, como que primero lo quiero curtir un poco. Claro. Yo me quiero hacer como que yo laburo para ustedes, ¿me entendés? Claro. ¿Querés que... Sí, pero yo voy así como estoy, ¿me entendés? ¿Querés que te apuñale ahí? Tipo una normalcita o no, mucho, ¿no? Quizás. Y me parece. No. Pará, acepto, decirle, bueno, me voy a contactar con esta gente, ahora yo tengo un trámite, bla, bla, te vas, te vestís rosa, venía a la rotonda y vamos todos juntos porque acá somos tres en la rotonda, ¿viste? Para hacer un toque más de bulto. Bueno, le digo que lo van a llamar a él entonces. Dale, ¿vos tenés el número o no? Sí, yo tengo el número de él. Decirle que cuando te manden la UBI vos se la reenvías a él. Dale, le voy a decir que quieren hablar ustedes con él y que yo no esté para que no lo comprometa. José María Litorti, rey. Nos vemos. Dale, chao Valentino. Listo, compa. ¿Qué onda entonces esto que me estaba diciendo? No, es el mismo. No es el mismo número. Y es que no importa que sea el mismo número. ¿Dónde está? Me escribí de la página y ya... Y pero anda a saber, si el chabón lo vende, capaz que porque se debe dar una idea de que lo están buscando y no creo que sea tan boludo. Casi lo último de la Yellow Pack. Está luego casi lo último de la Yellow Pack. A ver. Va, no tan al final, está entre la Grow Shop y Luxury. K
Callum, ¿cómo dice? Callum Brown. Callum Brown. Callum Brown. Parece un nombre retrucho. Tanto nombre de mierda. Callum Brown. No sé. Si lo damos vuelta y lo dividimos por tres, está el mismo nombre. Esa mentira. Si lo damos vuelta, lo tenemos. Valenchu 2100, gracias por el sub. Bueno, compa, me acaba de llamar acá el salchipapa en el orto. Me dijo que se estuvo hablando ahí con un primo de él que anda vendiendo falopa en otra ciudad y como que lo trajo para la city y como que prácticamente le estaba ahí pidiendo trabajo, así que nada, en la primera que haga mal le damos un tiro, pero al menos nos lo quiere presentar, así que más que nada por el salchipapa vamos a tener una reunión con el chaboncito y vamos a agitársela. Así que vístanse ahí de los colores, ahí represent. Y nos fuimos. Yo voy a buscar ahí mi auto. Voy a buscar a Pantene culo en el pene. Dale. ¿Dónde está? Decime que lo voy a buscar yo, que ya estoy en camino. Estoy en kilómetro, fue. Ah, listo, listo. Con el auto de la rotonda. Ok, dale, listo. Siempre camino flexing, flexing, guato, yo tax me se tablar el parito por traparto de ti. No, no. No me la conté que se me rompió el garage, amigo, la concha de tu madre. Qué paja. ¿Tienen autos gangster ustedes o tengo que sacar los míos? Yo no tengo. O sea, tengo el Banshee, pero está roto. Que el que... Gangster, entre comillas. Que el que uso para la banda. Tengo este, pero no tiene nada identificativo, Rosa. Ok, ok, bueno. Entonces voy a hacer la de la pestaña Martínez, bro. Dale, dale. Para que voy a dejar mi moto en la rotonda para que alguien me la cuide. Ahí debe estar Cos. Cuídame, cuídame la moto, ¿eh? Siempre camino flexing, flexing, guato, chichichichi, pir, te pico, te pico, que perpe, pu, don't play with me, here, no puedo dormir. ¿No será Juan Luis Spinetta, bro? No, no sé quién es, gente, no sé. De a. Qué buen tema ese, amigo, de Uzi Yandel con 50 Cent. Mujeres en el club. Decididas a bajar el estrés y la tensión. Es el Kun, gente. Es Paulo Londra, gente. ¿Eh? Es Bizarrap, gente. Bizarrap, rap, rap. Es de toque. Siempre camino flexing por la street. ¿Cómo se pegó flexing, amigo? En 2 o 3 días para mí ya llega a los 100 millones, boludo. En 3 meses, casi 4. Épico, boludo. Épico, épico, épico. Este es Sech. Para mí, mi compa el Sech. Es Lit Killa, gente. El que canta Flexing. Flexing, conté. Flexing. Siempre camino Flexing. Ya son las 12, amigo. Prendí re tarde hoy. Arre que siempre prendí a mi misma hora. Mañana es el día de la madre, guacho. Así que mañana voy a estar full con la madre, bro. Disfrutando a la familia. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Pendejos de mierda. 99 millones tiene Flexing, pa. Olvídate que llega a los 100, rey. La que fui vos, where to the lane for. ¿Por qué se me la quedó? ¿Por qué saben que no play close? Y el Remy de Thiago, amigo, sale el 30. El 30 de octubre sale el temita con el Thiago, guacho. Ese tema está muy épico, amigo.
La rompieron todos en ese remix. Así que ojo al piojo, pa, que se va a pegar el tema ese, ¿eh? Y si fuera por Luis. Che, amigo, igual sería épico que te hagan CK, boludo. No sé. Tipo, tener un funeral, todo, amigo, la gente la revive, bro. A ver cuánta gente de la City va a mi funeral, bro. Yo no soy mercado pago, yo pago a todo el mercado. Lo que hago es decirle que en realidad le he hecho un cago en el pecho. Porque siempre en el pecho. One shot, everything they gonna do. A ver. ¿Qué onda, Michael? ¡Hola, ciudadano de los Santos! Motherfuck. What up, homie? ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Qué onda la Acá con el ranchada? chapo. Vayan a cambiarse, Ya chupavergas. estoy. Mamá rosa. Vamos, Arroja ¿cómo que ya está? Está todo negro con la bandana rosa nomás. Negro, olor a y con la zapa y con mi una. remera Vamos, mexicana. vamos, vamos, Pero vamos, anda a vamos, vamos. cambiarte, negro, pata sucia. Ya sabemos que amás tu olor a pata, pero cambiate la Chúpame media. la pija. Podrida de esa media, se te Si no ven los tengo dedos, tiempo de negro, pobre chupar de pija, que mierda. vende como Hijo el de mil orto. puta. No vende un Nada, choto, pero pibe. usiste el Pero, talco, ¿qué negro. hace la co? Negro, hijo de ¿Estás seguro que en puta. torno a mí? Espera, espera, ¿quién es él? Porque no lo conozco. ¿Quién es quién, tonto? El gorrito de pescador. ¿Cómo que no lo conocés? Nunca lo vi en mi vida. ¿En serio? Sí. Este es el compa, mi compa el Sech. Sí, suave. Este es mi compa el Sí. Sech. Sí, suave, Posta, no sí, lo viste, suave. bueno, se llama. Este te lo presento entonces, perro. Este es el Exorci, el Exodia, el Sí, Exodia, Exorcista le decimos. Exodia. Sí. Me Te gusta. lo presento, bro. Sí, se mete un dedo por el orto. Fue un enviado de Tibu antes de que se vaya de viaje a la concha de su madre, nos envió a alguien ahí de buena fe. Así Ah, de ruta, que. de ruta. Está todo piola con el compa, pero no sabía que no lo conocías. Pero bueno, más informado para la próxima, negro. La pata y anda a cambiarte, Pero dale. la co. La próxima te corto un dedo. Y te lo meten en el culo. Para, que con el Carlos nadie se mete, hasta luego. El Carlo va a multiplicarlo y a chuparlo, bro. Ese es el Carlo. Mal ahí, amigo, que no tenemos ni un arma para hacernos los piolas. No tenemos nada para ir a dar cara. Y tengo esto, Ah, ni bro, nada, ¿no? mirá. Mirá. ¿Te sirve? ¿Vos sí que intimidamos con esto? Y yo no tengo idea así. Yo creo que si se lo meto en la Pajarito. cola. Está todo peor. O con una porra, qué sé yo. Ah, pará, a ver. Ah, se pueden romper estos tejidos. No sabía, amigo, que se podían romper. Sí, Argüello tenía un mosquete. Vamos a robárselo. Si sí, total, me pertenece. ¡Oh! ¡Wow! ¿Esta es la casa de Argüello o la de Gomi, amigo? Igual. La guerra nos dejó la mierda. En el Galpón tenés una P90. No sé, amigo, me parece que no. Me parece que lo que hay en el Galpón son partes de P90. ¿Cuál era la radio? 80.0. Che,
Segundiame hasta el galponcito a ver si tenemos un arma ahí. No creo igual, pero segundiame. A lo mejor hay algo. Muchacho, nadie tiene arma, ¿no? No sé si en radio. Ah, aquí estará, era 80.5, ¿no? Sí. Bruce Baratapur. Fuera para atrás. Gracias. Muchacho, nadie tiene un AK, una Uzi, nada de eso. Por mi parte, no. Yo le di mi mosquete a este, a Arco. Sí, sí, lo traje. Lo traje. Que revol... No, el mío, ¿eh? Ah. Se lo guardó el maletero, yo sepa. Ah, ok, joya, entonces tenemos dos mosquetes al menos. Creo que es el que usé y como no te encontré... ¡Dale, después... pantene, chupapija! ¿Es verdad que ayer mataste a 10? Y... Eso dicen por ahí. ¿Pero a 10 de ellos o a 10 poli? 10, sí. No, poli como 3 hasta ahí. ¿3 poli sí, no, y 7 de ellos, ponele? No, 3 polis y 10, incluso un poquito más de ellos. ¡A la mierda! ¡Está picado, bro! ¡Picado! Me... Agarré la micro y me hice una masacre. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con la Uzi? Ajá, Uzi en moto y me bajé con pistola. Épico. Yo la otra vez maté una banda, guacho. A 7. Pero después los otros días me violaron. Es que la casa es una mierda, yo no me gusta. Fui full 9. Para acá no es. Mira que largo el viaje, ¿eh? Agárrate fuerte, bro. Uf, qué largo. Te apuesto que... Ah, no. Casi. Upa, acá tengo un par de cosas, Tengo partes de armas, pero no tengo un arma en sí, amigo. ¿Algo? Me esperan un segundito. Bala, todos chaleco, estamos muy apurados. Todo, pero no, arma no, es solo que tengo partes. Que ir a saludar tengo ahí a la hermana 4, de Pantene que, la, que y... ya madre. Un par de cosas. ¿Cómo? Está muy apurado porque tengo que ir a saludar a la hermana de Pantene que ya madre. Tengo que ir a saludarla, ¿vio? Y la verdad, más o menos que sí, ¿eh? Estamos muy apurados. Ok, voy. Manqueme. No vamos a tener que conseguir un mecánico, ¿no? Que me reemplace a mí, porque la verdad que hay un dolor de huevo. Yo voy a intentar ser mecánico, Yo te puedo conseguir un contacto si quieres. De hecho, ya tengo uno, pero bueno. ¿Cómo se llama? Porque yo era meca, los conozco a todos. Ah, no, es del norte. Ah, ojo, ahí no conozco. Pero lo que tenía planeado yo era hablar con Luke y así como hicimos el convenio de las patentes que podemos pintarlas. Hacer lo mismo, pero con la herramienta, para que nos gire la herramienta y que podamos ejercer el mecanicismo, bro. Y yo me tiré a 3 o 2. Ya que tenemos el tallercito. Hay que aprovecharlo. Like a damn flow, like a sur, like a bone, like a tempo. ¡Oa! Como patea eso, brother. Un segundo. Pero que no haré, boludo. Flashé, compa. Tranqui. Sí, ¿este barrio cuál es? ¿Estás bien? Me la conté que casi me choca el tren. No. ¿Me ves? Tuviste el QF, ¿no? Sí. Madre. Bueno. ¿Estamos todos acá?
Creo que sí. Uy. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Miren que ya funcionan los chalecos, gente, ¿eh? ¿Puedes llevar uno? A ver, es una reunión, tampoco divierta. No, solo tan... aviso. No, ah, no hace falta llevar chaleco, nada. But like a dead floor, like a bueno, entonces, ya le dije que le iban a contactar. Uy, pará que me olvidé el kit de reparación. ¿Sí? Estoy. De una, Salchi. Joya. ¿Número? No, yo no la ranchete. No es más quito, amigo, la baja. ¿Qué onda, Lopi? No, volé, ya fue, ya fue. Escuchaba, pará. ¿Qué vamos a hacer entonces, boludo? Vamos a la reunioncita. La ruta. Bueno, vamos a movernos al garage de acá, si cambio los autos y... Venga uno conmigo, así agarra un auto. Hijo de... Yo voy con este, fue. Tomatal tiene la línea... Sí, anda con ese. Rosito. ¡Lento! ¿Aparecieron todo lo de reparación ya, guau? ¿Qué? ¿Tan rápido? De reparación. Sí, no hay ninguno. Había 41. Tenemos 41, Me imagino que lo movieron. Quiero pensar eso. No, tengo todos los autos rotos. Esa cosa acabó. ¡Qué paja no ser meca, la puta madre! No, antes le falta una rueda, compa. Una rueda le mandé re bizcocho. Pero no lo saqué, what? ¿Dónde están? El garage de Grow. De Grow Street, ¿No venían a pintar las placas? No, no, estamos sacando autos. Ah, sacame una camacho, vale. ¿Esta es la camacho, amigo? Tengo esta, la camacho. La camacho está en GC, boludo. Uy, no tiene nafta, por lo que se ve, ¿no? Che, ¿dónde era la ubicación que fuimos con Ricky y los camellos? ¿Te acordás? ¿Vamos a esa? Sí, acá no va a venir. ¿Sí? Dale, vamos. Bueno, vamos a seguir a Salchipapa en el orto. Hola. De ruta. Looky, looky, damn flow. No se hagan los malos que es, ven que tengo. Para, por abajo. Ahí, pero por abajo. Voy a bajar si quieres elegir adelante. ¿Por esta? No, pero abajo, abajo. Pará, ¿no era acá entonces? Sí. ¿Quién va a la camioneta negra? No, pero que tenemos que seguir a la Salchi. Claro, es, pero o sea, abajo, la anterior. Atrás. ¿Estás seguro? En los canales. Sí, amigo, es acá abajo, en el puerto este. ¿Para qué lado fue? No decía, no. ¿Para dónde fue, boludo? Espera, ahí lo busco, espera. Pasa Ubi, bro. Te vi. Yo te vi pasar por la calle, la verdad que me gustaste. Quiero molestar. Nadie venía a cantar eso. Ni que tuviera 14 años, Carlonga. ¿Cuántos años tenés? Pero chupame la pija. Tenés pinta de ser fan de ese tipo de music igual, bro. Nah, chupame la verga, vos. Nah. Dudo que lo tengas hasta de rico. A ver,
No me compare a John Cabrera con Nathan Viral en enano, bro, que con ese también pajeo, imagínate. Ah, la mierda. Hasta sabe el nombre del enano. Yo nada más pensaba que se llamaba el enano. Listo. Como firmado, fan de Viral. Chupame la piba. Y mirá que no puedo hablar más porque no soy vos. Uf, amigo, mirá de dónde sacaba el mosquete el turro. What the fuck? ¿Hacía falta traer un mosquete? Ahora en la reunión tenemos que traer armas ahí bien poronga, papa, mostrar poder, rey. Con la bebota, ¿sabes qué? Bebota, bebota, bebota. Ese buri bebota, bebota. Qué bien que estaciona el salchipapa, la verdad, ¿eh? Es mejor. No, pero ¿por qué no iba a poner los pozos acá? Yo no sé por qué se me viene a la mente un pequeño niño subiéndose un techo, así que lo voy a volver a hacer. Además está, porque está toda humeando. Bueno, que vayan dos allá a la puerta por donde él tiene que entrar para cacharlo, sáquenle foto, foto a la patente, todos los datos. Yo voy. Yo quiero. Pene, creo. Ponlo la pata. No, mirá el violador. Pedófilo de mierda. ¿Está viniendo? Cancelado 3. Es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby. Cuando estás a mi lado me siento pelado. Andate para un techo. Jefe. ¿Dónde me quieren a mí? En la puerta. No, yo voy a la puerta. Que él se quede por algún techo si quiere. Uf, amigo. Pongo un tema aquí arriba, mira. Pinta usar el mosquete, boludo. Nunca usé un mosquete, nunca. ¿Usted qué dicen? ¿Se me ve facha o no? ¿Se me ve fresco o no? Está viniendo, pana. ¿Quién es el sultán? 200 ese? Metros, 200 metros. Sí, un sultán blanco, es mío. ¡Tum! ¡Tum! Es que la verdad no sé lo que va a pasar. ¡Upa! En primera persona está épico, amigo mío. Tremendo pene. Está muy bueno que se le pueda cambiar los colores, boludo. El tint rosa. Voy a decir que caza un par de palomas, ¿sí, gente? ¿Usted qué dice? Mirá, amigo, la cabeza tiene el tamaño del puntito blanco. ¿Lo mato? ¿Corto el rol acá? Esta mira bastante facha, amigo, porque se me ve la espalda, todo. Es que estos son los juegos piolas que a mí me gustan. Los juegos que se ven así, boludo, porque en primera persona no me ceba, amigo. A mí me ceba que el personaje se vea la facha, ¿eh? Mientras mata se lo vea facha, bro. Que se lo vea fresco al pana, ¿ves? Mirá, estoy fresquísimo yo, pana. Es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby. ¡Boom! Amigo, me quedé muy manija de usar mosquete en la guerra, boludo. Hubiese intentado usar el mosquete también. ¿Cuándo estás a mi lado? Dieron la pata. Vamos a ingresar con el sultán. Valga el pom. Está limpio. Todo menos tus pies están limpios. Y el culo de tu hermana. Está muy buena esta Ubi. Igual es más épica de noche esta Ubi. Va a procederle a hablar a usted, jefe. Sí, sí. Me tomo mi tiempo en llegar. Perfecto.
Avísenle que grite. Recuerde subir la voz. De su cuerpito, grita. ¿Cómo le va, compa? Buenas, mi grupo. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me dijo acá su primo, su amigo, no sé qué, que usted andaba buscando laburar con gente como nosotros. Mi primito, sí, sí. Tu primo. ¿Y qué onda? ¿En qué te especializás? Me dijo que andabas vendiendo droga por otra ciudad y que andabas moviendo todo lo que es esto, marihuana, meta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, justamente de donde vine hacía ese tráfico, digamos, de negocios, de personas, de armamento y esas movidas. ¿Tráfico de personas también manejaba? Sí. Ah, bien. Anda entonces informado de la movida delictiva. Me gusta. Me fui por eso. Nos tenían medio apretados y bueno, me tuve que ir. ¿Y hace cuánto está en la City? Llegué. Estoy llegando a la Wii que me mandaste, Bayer. Repetí lo que justo hablaron por radio, ¿qué? Llegué hoy acá, a Los Santos, llegué hoy. Ah, hoy llegaste a Los Santos. Ok. ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Jaden. Jaden. ¿Jaden Smith? Ese mismo. No, Jaden Williams. Jaden Williams. Perfecto. Acá tu primo me dijo que te decían el Jaimito. ¿Por qué te decían el Jaimito? El Jaimito. Sí. Porque soy un chiste. Porque es un chiste. Perfecto, Jaimito. Pero el chiste de los buenos. Un buen chiste, pero porque no queremos tener un descanso tampoco trabajando para nosotros, Jaimito. ¿Alguna vez usaste una ETA? ¿Ese mosquito? El mosquito mismo, exacto. Esta, cuando era yo chico tenía uno alrededor de 4 o 5 años, mi viejo me enseñaba a cazar paloma con esta. Hasta que una vez se cruzó uno que yo creí que era una paloma y era un sapo. ¿Sabes cómo le atravesó la bala del mosquito, no? Me imagino. A los 6 años, padre, a los 6 años mi primer asesinato. ¿Vos te pensás que yo tengo paciencia para aguantar pelotudeces? Entiendo, entiendo. No, no, claramente no. Perfecto. Entonces, está más que claro decirte que en cualquier falla que tenga nosotros, a mí me chupa la pija que sea primo, hermano, tío, sobrino de Salchi, te mato a vos y a Salchi de rebote por hijo de puta. ¿Me escuchaste? Más claro que la coca. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer eso, compañero. Nosotros te vamos a dar una oportunidad de que trabajes con nosotros. Te vamos a ir dando droga para que vos vayas vendiendo. Y te vamos, seguramente, ahí de a poco te va a ir ganando la confianza nuestra y van a salir cosas un poco más pesadas. Nosotros andamos manejándonos ahí por la zona de la rotonda. ¿La conocés? ¿O no llegaste a verla nunca todavía en la ciudad? No. Se ve de lejos porque es como un color fucsia que brilla en toda la ciudad, más o menos. Que todos se dan cuenta que ahí pisan y son pollo. Imagínate que una vez vinieron uno de Violetita. La rotonda Violetita, decían. ¿Ja? Lo esperamos con AK, lo esperamos con Mosquete, con ADP, con todo, y se cagaron las patas. Tremendo traica fueron. Pero bueno, ahí para que aprendan a no meterse con lo verdadero pesado de la City. Ese era un chiste. A eso capaz había que poner el apodo de chiste. Pero no. Ese tipo de cosas va a pasar bastante seguido, porque ahí estamos en la rotonda y hay un par de chupaverga ahí que siguen haciéndose los pioles merodeando, ¿viste? Uno de azulcito, otra gente también vestida de colores distintos, así que nada. Si vos querés diversión al asesinar y placer al matar sapo y todo tipo de hijos de mil putas, está en el lugar correcto, compa. Te vamos a tener laburando y te vamos a tener en cuenta para muchos otros... Otro trabajo ahí de la rotonda, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Estás dispuesto entonces a trabajar con nosotros? Dispuesto, compañero. Perfecto. La concha de... ¿Me escuchan? Sí. Ahí tenía un toque de conjuntivitis. ¿Yo solo tuve conjuntivitis, muchacho? Sí. Por mi lado, sí. Ok, sí. Bueno, si no hay nada más que decir, entonces ahí vamos a hacerle la iniciación al pequeño Jaden. Ponete de rodilla.
De rodilla te quiero. Te quiero de rodilla, pa. Perfecto. Muchacho, la iniciación, ¿eh? Ya saben cuál es. Hay que bautizarlo a Jaden. El círculo. Yo pensé que le teníamos que cumplir los pies, el pito. ¿Qué decís, Jaden? ¿Vamos a jugar a la galletita o qué? Pará que me bajé dos veces los pantalones, ¿viste? Parece que no estaba muy bajo. Ahí está. Bueno, muchacho. Ya saben cómo, a la cuenta de tres lo entramos a bautizar. Falta vos, compa, ahí. Llená el espacio que falta, que este no se va sin estar bautizado. Tranqui. Dale, compa. Uno. Tres. Dos, tres. Bautizado, pa. La puta madre. Sí. Toma eso, perra. ¿Vos estás haciendo ese rollito, putita? Y sí, si le meto a la boca. ¿No te bancás un medio, pelotudito? Me entró en la boca. ¿Qué mierda me importa? ¿Sabes la cosa que te van a poner en la boca? Y espero que nada. Ok, compa. Listo, entonces ya está. Parate y cambiate esa ropa que tiene un olor a meo. Y anda a ponerte una buena ropita ahí, como la que tenemos nosotros. Tenía unos buenos colores represent, bro. ¿Cómo lo y bueno. Putito? Y hay que inventarle un apodo, ¿no? Para no andar quemándole el nombre. Creo que tengo uno en mente. A ver. El Judas. El Judas. Y Judas es una persona ahí temible, una persona ahí en la mitología nórdica que venció a Thor y después peleó con Odín en la final de la Champions League. Así que yo creo que es algo que te representa bastante a vos, Judas. No hay ningún dios que le haya meado el cuerpo. Además, en la mitología griega también dicen que a Judas lo bautizaron en Meo. Con una cruz en la espalda. Así que... Entonces creo que está más que claro. Tengo que ser el Judas. Exacto, el Judas. Redada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Redada también se te puede decir a vos. Redada, ¿qué significa eso? Aniquilás a todo, ¿me entendés? Así vas a hacer con la droga vos. ¿Qué le puede decir una redada? Los aniquilo a todos. O les cuento el chiste a todos. Yo le pondría, ¿sabe cómo si no? El Morano. El Morano. ¿Qué significa Morano? No, una palabra que surge en 1979 de la mano de Juan José Luis García, un digno escritor y gángster al mismo tiempo, donde en cada una de sus rolas él tenía una pauta que decía ¡La rotonda de los Moranos, bitch! Como que quedó ahí medio plasmada, ¿no? En mi infancia, cuando mi padre llegaba borracho y escuchaba todo volumen ahí en el parlantito del auto hecho mierda esa canción. Entonces, bueno, qué sé yo. Me hiciste acordar de eso porque tenés el mismo pelo que yo cuando era chico. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Entre Morano y Judas. Y Redada, vos sos sordo, ya te olvidás de las cosas vos. O Fede. ¿Por qué Fede? Fede Val. Fede Pelota. Le podemos poner nombre y apellido. Fede. El Fedeval. Fedeval. Digno rockero, rockstar, estrella de rock. Gangster. Profesional. Que ustedes quieran. Me gustaron todos, la verdad, ¿eh? Qué chupapija, ¿eh? No, yo le di al Judas. El Judas es más temible, ¿no? El Judas queda como más gangsta. Sí, sí. El Judas está bueno. El Judas está bueno, ok. El Pepe. Al Pepe. Ok. Bueno, juega, anda a cambiarte esa ropa que está teniendo el tremendo olor a meo y. Ponete ahí una ropita como la que tenemos nosotros. Rosadita ahí, si querés ponete esos lompa. Imagínate, preguntale al Carlonga. Vos todo meado tenés un poco mejor olor que el Carlonga. Aquí el Carlonga. ¿Este el Carlonga? Carlonga, perfecto. ¿Cómo le va? Bueno, hacemos una presentación ahí formal. Ahí tenés al Carlonga,
Acá tenés al chicloso. Habla chicloso, así escucha tu voz. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá tenés a Panten, Head and Shoulder, como vos le quieras decir, cualquier tipo de gel para el cabello es aceptable. Ahí tenés a El Bayer Minich. Okay. Sí, sí. Acá tenés a El Exorcista. El Exorcista. El Exorcista, sí. Yo soy Copito de Nieve. Pero me puede decir Copo. Y juntos somos los Gallardos. No me diga Carlonga ahí frente a gente, porque bueno, no realmente me apodo de México. Para que les quede clarito. Sí. Ok, el México. El México. Mexicano de 777. Exacto. Así que nada. Pequeño 777. Si estamos claros, compa, ahora anda y bueno, que no te vayan saliendo con nosotros, andate solo ahí y hacete un outfit bien fachero que represente la facha del barrio y caete a la rotonda. Ok. ¿Te parece? ¿Algo más? Nada más, lo único que, bueno, cuando no trate de regalarte mucho, anda de civil, cuando estés solo anda de civil para no cometer ningún secuestro ni nada, porque tenemos ahí unos pares de chupapijas que andan buscando la más mínima oportunidad para hacerse los piolas, ¿viste? Así que, nada, quédate ahí como civil cuando sea, y cuando esté para hacer algo turbio, que tenga que ver con nosotros, te vestí de rosa, pero qué sé yo, si te querés una tienda o algo, tampoco use los colores, o sea, fíjate cómo usar los colores. Listo. ¿Ok? Sí, sí, tranquilo. Perfecto, compa. Bueno, me hago ahí la ropita y los veo. Perfecto, hacete la ropita y quédate a la rotonda, ¿sabes dónde es la rotonda o no? Más ahí, o menos, guíame ahí en el GPS. Perfecto, vení que te la marco. Siempre camino flexi por la street, aunque toda la mirada tiene. Queda acá la vuelta. Te sugiero que las velocidades en este carro está todo y onda. Se retiran los caballeros. Retirada a los caballeros, muchachos. Se retiran los caballeros. Espere que se vaya. Ah, no hay más maletero o entera, ¿no? No. Le faltó pedir el DNI, te aviso. Yo tengo su nombre completo. Le agarré el DNI. Ah, está perfecto. ¿Le pusiste foto a la patente? Me dijo que era del primo. ¿Quién es el primo? Alguien dijo. Y bueno, por lo que vi, el primo sacó su propia patente. Sí, yo también dije eso, imbécil. No, va, se llama camuflar, justamente hacer el trabajo. Ay, sí, me imagino. Por atrás, por adelante. La misma pregunta hizo tu mamá y le entramos los pibes por los dos lados. Y a tu hermana le siguen doliendo la rodilla, imagínate. De tanto rezarme, compa, olvídate. What the fuck, no te conté que apagó el ventilador, hijo de puta. El tornado, compa, la verga. Che, nos queda recontra cerca esta UBI, amigo, bien ahí, no sabía que estaba tan cerca. Es que esta la usamos, ¿te acordás? Para la torre. Por eso, sí, la usamos un par de veces. Sí, sí. Che, ¿qué se me escucha mal? Ahora no, pero recién se escuchaba un viento anal. What the fuck? Bueno, muchacho, ¿qué procede? ¿Pinta? No sé. Miren, joven, miren el clima, para... miren el clima. Primero, antes de decir algo. ¿What? No me lo conté. What? No, pará, tiene que ver, está en reunión, sí, sí. Sí, olvídate. Hoy pasé por la comisaría, hace una hora atrás había como 12 polis junto ahí, boludo, hablando. Así que lo pasamos por fuera, estaban afuera. Che, hoy llamé al Cristian este y no me atendió tampoco. Bueno, pero tenemos un poco de info sobre él, así que habría que ver qué onda. Yo hoy estuve en una reunión con los de Boquita, con las 12. ¿Ah? ¿Qué pasó? No, me estuvieron diciendo que los Crips andaban rompiendo la bola en su barrio, y entonces le di un toque de info de los Crips. Y nada, le dije que cualquier cosa nos avisen
y lo mandé al que tienen ellos encubierto, que conoce a bastante gente, a que averigüe sobre este Christian. Lo otro, comentarles de la reunión de anoche con los de la Monation. 48 298. ¿Qué tengo ilegal acá? A ver, y de fleca tengo dos. Otra, no querían hacer algo con esto de que estaban en nuestro anterior barrio. Voy a mover todo acá. Por sí, pero pasé a conseguir al sapo. Mira, total, no tenemos nada. Lead Roy, gracias por el sub, bro. Ah, eso, muchacho. Bueno, ahora le hablo ahí afuera de la rotonda. Ahora que guardo esto porque tiene secuencia. Bueno, bienvenido a la rotonda, Juda. Gracias, gracias. Bienvenido, bro. Está linda. ¿Está facho o no? Sí, sí. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Iba a decir algo, me lo olvidé. Muchachos. Ah, bueno, dale, terminen ahí y salgan, que le tengo que contar una cosa. Salgo como el primo, ¿Y qué onda la otra City, Juda? ¿De dónde venís? Vengo de una ciudad que se llamaba Glen Park. Bien ahí, compa. ¡A la verga! ¿Escuchan los tiros? ¿No? No. Está drogado este, creo. ¿Y qué debe onda? Ser el olor a pata que tiene. ¿Te portaste piola? ¿Cómo fue la onda? ¿Che, hubo tiros? Che, hay tiros, hay tiros. Se están cagando tiros, Se están cagando tiros. ¡Ah, me caí de la casa! Vamos, esto es así. ¿A dónde? Por lo doble, parate. ¿Ubicación? Detrás del YouTube, creo. O sea, del lado derecho de la rotonda. Ah, rota es el terreno. ¿Escuché una moto? Una azul, Una moto azul. Oh. No le pinche, no le pares. Le pinché una rueda. Por la duda. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por la duda? No, amigo, el perro me está atacando a mí. Y es mío. Agarralo de la pata y guardátelo. Ahí en el auto. Started feeling like I'm trapped in my damn mind. Started feeling like I'm rapping a damn lie. Started feeling like my life is a damn game. El otro día vi un movimiento aquí en un barrio, acá adelante, cerca de la. ¿Qué onda, compa? Así que hay que tener cuidado. Compa, ¿me escuchás? ¿Qué onda, güey? Che, ¿qué onda ese azulcito? Un segundo. No sé, voy a pasar un incendio. ¿Qué pasó, compañero? No sé, vení, subite. Pero está en garaje con Exodia. ¿Quién me robó el Sentinel? ¿Quién se agarró el Sentinel? El auto negro. Hola. Soy vos, agarraste mi Sentinel. Sí, lo tengo yo. Okay. ¿Qué onda, compa? Nah, boludo, me pichó la red. Ah, fui yo, compa, ¿era vos? Sí, boludo, disculpá, boludo. Ah. Ah, pero te vi así, te vi todo macarado y que frenaste, es que ahí y dije, ¿y este qué onda? No, no pasa nada, compa, no pasa nada, todo peor. Disculpe, perro. Tranqui, perro. Yo creo que con ese es lo mismo, Todo peor, ¿la vos qué onda, bro? Me va igual. No confío tanto. Se cagó a tiros el Lobeto, él fue, ¿Quién me cargó el Lobeto? ¿Cómo quién es Lobeto? Bueno, perdí
Tranca, compa, ¿me escuchás ahora? ¿Qué pasó, mamagó? Sí, marico, ahora sí te escucho. ¿Qué onda? No, mamagó, ahorita hay una secuencia todo loca, weón. Venía de allá de Garaje B para acá. Y me empezó a perseguir un carro negro ahí por Plaza Cubito. Sí. Y me agarré a tiro con esa gente ahí en el garaje que estaba viniendo para acá para la casa. Bajé a uno y los otros dos lo agarraron, me escondí, lo agarraron al otro y se lo llevaron. Era un carro negro, un así Kuruma, así con polarizado negro y no sé. Llegó si... el Sultán Blanco. Neón creo que no llevaba porque estaba como de día y no vi. Pero era yo, marico. De una, ok, ok. Sí, nosotros escuchamos tiro y salimos de una y es más, le pinché la rueda a uno que no tenía nada que ver. Pero era uno de los compas, verga. Así que. Nada. Bueno, dale, y ahora, llégate, ¿qué onda? Llégate, ¿a dónde estás? Pasame Ubi y nosotros estamos todos en la rotonda. No, estoy aquí en la rotonda, marico. Yo venía en mi moto. Ah, yo paré mi moto, me caí a tiro con esa gente ahí, me escondí, esperé que se fueran y me bajé para acá yo. Ah, joya, de una, dale, listo. Ahí hablamos. Ah, listo, mira. ¿Qué onda, la botomía? ¿Todo tranqui? Hermano, todo fino. Tanto tiempo, güey. Coño, sí, güey. Sí. Bueno, tenemos ahí a dos personas para presentarte. Tenemos acá por un lado al compa, al del sombrerito. Este es el exorcista, o Exodia, como vos le quieras decir. Exodia, ahí tenés a nuestro compañero Lobobo. Lobotomía, como vos le quieras decir. Todo lo que tenga que ver con esa huevona, respondo. Exacto, bro. Igual. Va, también conocido como el Manopla, en realidad. El Manopla. Bueno. El Manopla. Me había olvidado del Manopla. Ahí está. Y acá tenés un nuevo... lo tenemos acá. Lo trajimos acá ya. Es un primo del... ¿De te acordás de este chabón el que laburaba allá en Conce? En Salchi. Ajá, sí, el primo claro. De ese. El Juda, le decimos. Ah, listo. Así que ahí tenés dos. El Juda, no. El Juda. ¿Ese nombre de dónde coño viene, más o menos? No, allá en 1993, la mitología nórdica. El único que pudo matar a Zeus, bro. El Judas. Perfección, mitología nórdica. A la verga. Sí. Bueno, okay. Si tú lo hice así, hermano. Bueno, compa. Se armó la podrida entonces. Bueno, algo que le tenía para decir, muchacho. Acá, ¿cómo se llama? Ayer estuve hablando con un chaboncito que me dijo que trabaja en el Amunation, que también tiene la Grow y todo eso. Que el chabón me vino prácticamente, o sea, yo lo vi de civil, le dije que conocía a un agente, tuve una reunión después con el chabón Naui y me dijo que quería protección, que le brindemos protección porque le andan robando y le andan haciendo un montón de gilada. El gitano se llama. Es conocido el chabón. Ah, sí, a ese lo secuestraron. Bueno, entonces salió redondita porque no. Si tenía algún contacto de armas porque me dio el arma y me dijo, che, compadre, ¿dónde sos que sos fierro? Claro. Y me dijo que si tenía algún contacto, obviamente le dije que no, porque cualquier cosa, si usted quiere brindarle armas, es fácil de encontrar. Obvio. Entonces, por eso, el chabón agarró, me sirvió, eran como las 7 a.m., me sirvió porque más que nada trabajaba en la Grow y trabajaba en la Munition. O sea, el chabón nos puede proveer droga y chaleco y balas gratis. Entonces, llegamos a un acuerdo ahí que por semana el chabón nos gira 20, 25 chalecos y cargadores y nada, y nosotros estamos para él, en la que nos diga, qué sé yo, me robaron uno vestido así, le dije obviamente que no nos haga perder el tiempo y que si de verdad quiere agarrar a alguien, que nos dé info, nos diga nombre, apellido, vehículo en lo que se mueve, nos mande foto de la cara, si es que puede, la patente, para que nosotros trabajemos más piola, y lo buscamos y le damos ahí una advertencia para que no lo joda más y en la que lo vuelva a joder lo vamos a apuñalar todo. Así que por un lado eso y por otro lado el chabón tenía 2 millones en sucio para lavar. También le dije para lavarle esa plata. Y como tiene la Grow y tiene supuestamente como 20 personas laburando para él, puede hacer mucha plata en sucio y le pide exclusividad para que trabaje con nosotros. Así que nada, ustedes si lo ven por otro lado trabajando con otra gente también me avisan que me sirve. Por ahora tengo que hablar con esta gente para hacer la cuestión esta de lavado y hablar con el agitano este. A ver, voy a hablar ya. ¿Cuál era el número de los guantos? Pues no le pegó una llamadita al...
Al Pepe, a ver si, si está en la ciudad. Al Pepe. No, no está, no está. No está. Y el Pepe, Pepe está cagadísimo, compa. ¿Al propio Pepe? Al Pepe. No, 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 otro, no, 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 otro. El sapo. El sapo Pepe, sí, sí. Hay un sapo, sí, sí. Hay un sapo que anda suelto por ahí que le, lo estamos buscando para cortarle el cuello. Che, ¿dónde mierda? ¿Me pasa? Ah, no, 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 no. ¿Dónde está el número de prepago de mierda este? Este es el... ¿Tiene que ir a hablar? A la gente esta de La Plata. ¿Querés hablarle vos? Yo... Sí, si querés. Perfecto, decirle que tenemos 2.900.000 para la base. ¿Estás agregando lo nuestro ahí también? Sí, sí. 2.900.000 y que... ¿Cómo se dice? Si, si, ¿para cuándo estaría disponible? Porque tengo que ver si, si está el agitano, es este, el gitano. Dale. Otra cosa que quería comentarle, jefe. Hay muchos camellitos que están medio inactivos y no me están sirviendo. Me están vendiendo una mierda. Perfecto. O sea, no bueno, tienen demasiada información. Lo único que están activos son aquí el Pantene y el K-Pop. A lo demás no lo he visto. Habrán tenido 3 ventas. Es más, recién me acaba de entregar $5.540 en el suyo. Cabeza de pene. Bueno, bien. Eso camellito, entonces ya sabe lo que tenemos que hacer con ello. Sí, sí, sí. Vamos a también poder... Estaría bueno juntarlo a todos y avisarle. Bueno, muchacho, sí, buen servicio. Adiós. ¡Pum! Sí, ¡pum! ¡Pum! Le podríamos hasta decir... Le podría mandar un mensajito que los quiero... Yo como tengo el Dark Chat aquí, llega a todos. Que les vamos a pagar, que no sé qué. Plumba, plumba, plumba para cada uno. Exacto. Para los que no trabajaban. Perfecto. Entre ellos están... La abuela... El Flow... Y creo que ninguno más, ¿verdad? Pero bueno, usted verá qué hacer. Hay que hablarle primero, decirle qué onda a ustedes, sí, qué van a querer hacer, si van a querer estar activos, hay que darle una opportunity ahí. Sí, y si vemos que siguen inactivos, ahí sí, ya fue. Sí, borradita de memoria cada uno. Un Men in Black, un corte hombre de negro. ¿Qué ventas tuvieron? A ver. Bueno, entonces, en otra noticia, ¿qué onda el clima de mierda este, guacho? Eso te iba a decir. ¿Querés que vaya a chequear un poco ahí, hacerlo amigo, boludo, en la comisaría, a ver si hubo movimiento? Dale, anda a chequear ahí qué onda la cuestión. Sí, por otro lado tenemos que... No, tranqui, fue para el compa. Okay. Por otro lado tenemos que agarrar el sapo Pepe este, con un chalalora. Bueno, te lo decimos a vos también, entonces, que vos seguro vas a andar activo por la City. Toda la info que tengas sobre un chabón que se llame Christian Longford... No sirve a nosotros. Christian Longford. Christian Longford. Sí, sí. ¿Tienen descripción del sujeto? Morochito. Hay un morochito que, qué sé yo, antes se vestía medio de vaquero, después gángster, no sé, siempre lo vi vestido distinto. Tenemos la data de que tenía un retro LG. ¿Cómo era? Negro y rojo. Negro y rojo, exacto, y un coquete negro descapotable. Y que andaba con una persona que se llamaba 4K. ¿Alguien conoce a ese 4K? Porque eso no nos fijamos. Si no lo encontramos él, podemos encontrar a esta persona 4K. Yo lo único que me acuerdo de 4K era el policía este, el 4K. Sí, yo se acuerda el que ingresó en nuestra casa. Las tres personas que asesinamos con la navaja, que estaban corriendo carrerita. Sí. El día que tuvimos la guerra contra... no sé, ese creo que me había sonado de algo con... 4K, hablaba así como el policía, me hizo acordar eso. Puede ser. Me alegro ese. Che, ¿estás ahí, exorcista? Porque creo que el exorcista ayer. Decime. Ayer puede ser que cuando hablamos de este chabón 4K, vos dijiste que lo conocías. Creo que sí, me suena escucharlo por ahí. ¿Qué? Ok, estaría bueno ver esa data porque de última, si no lo encontramos a este porque no atiende el teléfono, le buscamos al 4K y. Y lo apretamos para que no diga dónde se esconde el otro hijo de puta. Dale. Bueno, gente, vamos a andar. ¿Qué hacemos? ¿Damos un par de vueltitas por la City en la cleta? Tiempo, cleta, cualquier cosa. Ok. ¿Vamos en cleta o qué onda? No tengo dinero para sacarla. Y vamos los autos, boludo. ¿Voy sin los autos?
Vamos. Me he aburrido en la auto, pero bueno, mierda. ¿Y qué sé yo? No hay nadie acá en la comisaría de mierda. Qué poli puto. Entonces, ¿qué onda? ¿Damos un par de vueltitas en auto o en la cleta? Vamos en auto, fue. Bueno, vamos en auto. Che, compa. Este auto... Ah, no es tuyo este, ¿no? Es de mi primo. ¿Tenés auto vos? No, nada. Ok, bueno. Después, bueno, hoy a la noche ahí el... Cualquier cosa que tenga que ver con droga, comunicate acá con el Carlonga, con cualquiera de nosotros, pero el que más tío está el Carlonga, para que él te gire plata, iba a decir. Droga, todo eso, para ver cómo vendéis. Si vendés piola, yo te giro un autito después. Voy a arreglar la motora. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que si vendés piola, que a la noche te contacte con el Carlonga, que él está activo. Y si vendés piola, eso se recompensa. Te puedo dar un autito, una moto, algo de eso. Cuando ustedes quieran darme, denme, que yo voy y vendo. Perfecto. Ahora, más tarde, después, mañana, pasado, cuando quieran. Perfecto, Carlonga, ¿está acá vos? ¿Puedo venir al taller un segundo? ¿Cuál taller? ¿El de acá atrás? Te sabe. Sí, sí, sí. Ok. Che, bueno, pará vos. Algo súper extraño. Lobotomía y acá y al Juga. Vengan que vamos a mostrarle algo que no le habíamos mostrado. Vamos al taller, muchacho. Antes de venir... No lo entren a los autos, ni intenten ver qué onda, si puede entrar uno a ver qué pasa. A ver, pero no pasen con los autos o ningún... Coso. Vamos. Subamos. ¿Cómo? ¿A qué hora cortás, Lit? Ni idea, cuando me aburra, gente. No creo tan tarde porque mañana es el Día de la Madre, pero... Estoy esperando a que lleguen un par de poli porque me quiero hacer un Eli, amigo. ¿Hace cuánto no le hacemos un Eli y esas cosas? O una joya. ¿Por qué dijiste que no entremos en los autos, Carlos? ¿Vos, México? ¿Me están viendo? No. Creo que está arriba. Ay, what the fuck, man. ¿Dónde estás? Intenten entrar a pie. No, ¿qué? Estoy en los canales. Papi, te lo dije. ¿Eh? Te lo dije la otra no, vez. No, seré yo. Ah, F mi Sentinel. Sí. Ah, te caíste de la mapuanza. Sí, pero mi Sentinel quedó entre la cuarta pared y la realidad. Está o sea que bajé yo solo, pero mi Sentinel se quedó. Así que bueno, está subterráneo mi Sentinel. Me la conté, bueno, ahí... pasá a Ubi que ahí te mando a buscar. Nada, estoy a una cuadra igual. Ahí, amigo, ¿y? ¿Qué te gracias parece, a hablar con me caminé de la federal hasta acá. Está bien bonito, weón. Mira cuál es la radio. Bueno, tenemos un acuerdo que cerramos con un mecánico ahí media turbina, que es con el que trabajamos un montón de tiempo, y le entregamos un par de autos varias veces que nos dio para robar, y el chabón a cambio hicimos ahí medio una cuestión que nos convenía. Uy, tengo que guardar un par de cosas en mi bolsillo, what? Que nos convenía a ambas partes, y era que nos giró un par de patentes trucha y aerosol para cuando no estemos tan cerca. Así que nada, después le enseño ahí cómo hacer la cuestión, pero entran acá, agarran las herramientas que están ahí y pueden cambiarle la patente por si tenemos que salir a robar o algo de eso. La quedo. ¿Dónde estás? Qué boludo, amigo. No puedo entrar. Está ahí, ¿eh? No. ¿Ya entraste? Estoy caminando hacia la puerta. No voy a entrar. Ah, le iba a decir, jefe, usted me sacó la llave de ese taller, porque de un día para el otro me la sacaron, ¿sabes? No, a ver, fíjese alguien si puede abrir la puerta. Yo necesito... No se agobir, no me cargues. Yo la hago abierta, man. Escuchame, yo necesito, boludo, abrir esta. No tengo la llave. Encima no los veo sí, ustedes. Sí, la tienen. O sea, los Sofi la tienen. Rarísimo. No me deja, boludo. Ahí está, mirá. Ahí está. Igual, ojo que no me deja, boludo. Qué raro, amigo. Tienen que reclamar ahí al gobierno de los Estados Unidos. Fanta de uva, gracias por el sub, compa. ¿Y qué opinás, lobotomía? Amigo, tremendo. Mirá, compa. Acercate ahí.
Hace caso a esa estufita. Ido. Corre la caja. Bueno, muchachos, me quedo afuera tomando cafecito. No puedo. A ver, de ese lado, capaz. Ahí va. A ver. ¿Qué pasa? Ah, no, ahora no está tan caliente. Ah, no, ahora está bien, porque estaba rota hace poco. Qué raro. ¿Qué te da? ¿Te quemaba? No, te da ahí, está un... Ay, ahí está. Ay, la rompió, mirá, ¿ves? Acércate, ¿ves? Acércate ahí. La verga. Chingo, la verga. Hay que tener cuidado con eso, compa. Está peligroso, compa. Un arma de doble filo. Copa la coche, su madre. Me más peligroso todo. Que los azules, eso. Más peligroso que los azules, olvídate. Pega más que los azules, eso, compa. Bueno, nos fuimos, gente. Fuimos fuera. Me encerraron. Uy, lo cerraron a compa. Me encerraron, compa. La radio 80.5, muchachos. Aquí. ¿Qué onda, Lobo? Lobo en la radio, me copian. Vení, te cargo. Cárguelo ahí al Longas Car. Te duele el pene. Tranquilo. ¿Me escuchan aquí en la radio, gente? Sí. Había unos amarillitos, unos azulcitos ahí en el mecánico, pero estaban solo con remera. ¿Qué mecánico? ¿En los Santos Custom? Sí. Salir a ranchar ahí. Una minita y uno con rastas como el Exo, rojas. Ok. Che, tenemos que llamar a un meca o no, para uno de confianza. Ah, yo tengo uno. Yo mañana veo si ¿A quién tenés? Porque yo acabo de hablar con uno que... Es bastante conocido, pero no es tuning. Hay un pelado muy sexy y trolo que me viene a arreglar siempre. Sí, a ese pelado trolo lo estoy llamando. Amigo, me recaté que tengo el bolsillo lleno de cosas para mover a otro lado, así que ahora vengo. Tengo un bolso. En el bolsillo tengo 5 radios, vos, no sé por qué están. ¿De quién es esta moto? ¿Me la prestan? Sí, vamos. Mira, llévala. Mira, llévala, dice el hijo de Paul. Qué lenta va la BF, boludo. Sí, amigo. Mal. Con dos personas. Escuché que la vaina estaba muy caliente por aquí últimamente, ¿no? Sí, está todo picado, compa. Hace poco estuvimos como 5 días ahí medio en guerra contra un par de organizaciones medio picantes. Sí, así me contaron ahí los muchachos. Sí, pero bueno. Ahora está todo un poco más tranquilo la City. Lo que tenemos que hacer ahora es full farmer. Tenemos que empezar a agarrar los helicópteros. Sí, yo voy a ir al hospital. Porque nos quedamos literalmente sin nada. ¿Quién es ese auto azul que está pasando por ahí? Mira ahí los otros cagaban armas los helicópteros y todo eso. Pero acá pasa. Dale, me presta hasta chupaverga eso. A Bucho Sport. Todos putos son esos rusos, todos. Ni uno se salva, todos putos. Sí. Se frenó ahí. Y ahora nos vamos a tener que comer los mocos, ¿viste? Porque busque, sí, vale. El golpe de ellos, amigo. El golpe no, para ellos. Al frente. Va, igual prácticamente qué no loco, juego mucho porque está laburando full el Wolf. Está full trabajo, boludo, mal ahí. No pudo disfrutar la guerra. ¿Y esta vaina por aquí qué es lo que...? Y este es el nuevo San Fonson, ya no existe más el otro. Hay un sultán frenadito. A dos para de la rotonda. Ah, lo mierda. Saca fotito. Ahí. La bola, lo mierda. A ver. Ah, no, para que lo voy a dejar por acá. A mí es increíble lo que corre esta moto, what the fuck. Siempre camino straight por la flexi. Tarararán. El Fanson, bro.
El nuevo fue Subfon, el heredero de el Swan Fanson, el mejor de todos los raperos porque sabemos que somos, no, que somos lo que fomos. 28 balas de AK. La verga, amigo, este galpón está ahí más o menos, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Parece no capano fumar, no con la yema la luna. Otra cosa, me cambié un toque la apariencia, mirá. A ver. Oh, no me lajo. Y mirá. Boy, todo un personaje. El no lo sé, Rick, pa. Así que cada vez que me das un mandana, decime el Rick o el Nolo. El Nolo, bro. Yo siento igualito, bro. Da igual, bro. A vos no la te cambia la fama, sapo, bro. Que digo, la misma cara de malo de toda la vida. De sapo, ¿cómo que de sapo? A ver si hay polis. No, amigo, no hay polis. Qué raro, amigo. ¿Por qué no hay polis? ¿Cuándo cambias las AP Pistol? Son una mierda las AP Pistol. No, pero igual ahí no guardamos nada. Ahí solamente es lo que, por si hay una redada. Pero lo que está a mano lo tenemos todo en la otra casa. Tiene los labios tan bonitos. Los ojos se le ponen chiquititos. Pare de uno que cuando fumaba. Cuando esa mami me mira, yo no sé qué pensar. Esos ojitos verdes a mí me quieren matar. No sé por qué me quiere si solo quiero pa chingar. La mamita se preta, yo no la voy a perdonar. Tenés que coger, bro, a la mamita. ¿Y ese auto qué onda, muchacho? ¿Alguna novedad? No. Se fue nomás. Ok. Jibby. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella está solita por ahí, no está tita. Qué bueno el tren, ¿no? La otra vez vino un chabón que se llamaba Pablo Escobar acá por la vía del tren. Va, acá en la rotonda, a pasarse delitos, ¿sabes qué hicimos? Lo tiramos, lo atamos a la vía del tren y pasó el tren y se lo llevaron. Médico. Médico, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿qué onda? Mira, copito. Voy a enseñarle rapidito cómo es la movida de la venta y vengo rapidito, ¿viste? Ok, dale. Señala ahí cómo es la cuestión. Vente, Judas. No, pero estoy ocupado, después vamos a dar una vuelta. Ah, decirle que después voy yo, bro, porque vos no le das bola. Decirle que voy a caer yo, le voy a romper la colita, rey. Bueno, nos vemos, compa. Le voy a chupar toda la caca, decirle a esa guacha tuya. Estaba hablando con un pibe que me dijo que tenía un helicóptero. No, a la mierda. No me la conté. ¿Cómo que tenía un helicóptero? ¿Viste el Dani, el del bar del norte? Sí, no sé quién es. Es el de la aquella vez del arma, ese pibe. El que quería lavar la guita que al final la... Ah, tu compa, sí. Sí, bueno, me dijo que dejó el bar del norte y que ahora se abrió un cine, no sé, y me estaba invitando, le dije que después iba. Ah, no, compa tuyo ese. ¿Y te dijo por qué no lavó la guita el chupador de pene? No, es que de ese día... Ah, sí, le pregunté. Me dijo que le habían ofrecido un porcentaje menor. ¿De cuánto menor? Y como... Y que se lo lavaron como, creo que, no me acuerdo, pero al 30 o al 20, no sé cuánto fue. Ah, regalado. Sí. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos, amigo, sin poli? ¿Qué mierda hacemos? Mirá, vamos a cazar azules. Voy a revisar si hay algún anuncio o algo ahí. Banca. What the fuck, amigo. Sí. Bueno, vamos a cazar poli. Digo, azules. ¿Sale en bicicleta a cazar azules, muchacho?
Sí, sí. Ah, yo le saqué la foto al autor recién, pero no sé si se ve bien la patente. Era un Sultán RS de dos puertas. Manque. Ah, cargalo que... Iba a sacar bici. No, va en la moto. Anda la moto. Escuchando. Te escuchamos, sí, ¿qué onda? Me alegro de informarles que creo que el problema está 100% solucionado. ¡Vamos, Carlos! Acabo de tener ahí un problemita y... ¡Aguante, Carlos! Cerrar hojita y volví tranquilo, a la primera. Ven ahí, Carlonga, ¿eh? De nada por esperarte tanto tiempo, bro. Gracias por la bancación, bro. Ahora estoy dispuesto a sacarte el liderazgo. Che, ahí saco más bici. Se pone bien ahí, amigo. El niño arregló el problema. ¿Sabes hace cuánto que tenía problema el niño? Hace 7 meses, amigo. Que el chabón no podía jugar después de las 7. Y después de las... Entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada, el niño no podía jugar. ¿Sabes todos los roles que se perdió el niño? Literal, no estuvo ninguno. El niño no estuvo en la guerra. No estuvo en nada. Porque todo era antes de esa hora. Estuvo en un par de joyas nomás que no hicimos después. Pero viene ahí el niño, guacho. La sube. Se pone caliente y le empecé a colar un dedo. Yo también le pego fuerte y me come los huevos. Chupa todo el pene. Ella tiene pene. Hey, compas, estoy en el desagüe, en los canales, debajo del hospital. Con mi amigo Shrek, what? Hey, compas, estoy acá abajo de los túneles Shrek? De... ¡Este Shrek! Sí. ¡Este Shrek! Acabo de pasar por acá los túneles debajo del hospital y acabo de ver una plantación de marihuana. ¡Cosechala, compa! No, le falta agua y fertilizante. Ahí te llevo. Bueno. Alguien vino a plantar acá con el compa este Shrek. Bueno, no fuimos. Shrek. Che, ¿a alguien le faltan bicis? ¿A quién le faltan bicis? Y me faltan $750 para sacarla. Pero de acá que llegue hasta la rotonda. ¿Y mi moto? En el hospital. ¿Cuánta gente somos en radio, muchacho? Repito, ¿a alguien le falta bici? Porque te cago a trompada. Yo estoy aquí en radio. 6. ¿Quién me va a recargar a trompada? Vos, sos un palo. Somos 6. Mi moto. Debe tener 400k en el banco. Conseguí mi moto. Tu prima. ¿Dónde nos vemos, gente? Nos fuimos, no... Ah, a nadie le falta bici, me dijeron, ¿no? Chupa vergas. Ah, yo tengo bici, pero no es roja. No, creo que no. Bueno, entonces agarrala y vámonos todas a los Santos Custom a pintarlas. Dale, ¿dónde lo veo? En los Santos Custom. ¿No querés que vaya con esta? Persigue al Rider. Uy, ¿este? No dejes de perseguir al Rider. Jefe, le paso mi número de cuenta, así me transfiere. ¿Qué pasa, compas? ¿Qué onda, perro? ¿Todo bien? Todo bien, pa. Qué lindo colores, pa. Está muy fachero, ¿no? Sí, compa. Te parece a nosotros más o menos. Sí, ¿no? Che, pero me gusta mucho esa campera que tenés. ¿En serio? ¿No me la da? ¿Corren? Pues sí, ningún problema, claro. Lo veo corriendo como loco. ¿Me la regalá? Sí. Perfecto. Gírámela, ¿ve? Creo que es mi talle, ¿eh? No me la conté que es lo que te camperita. Le robaba la campera. Pero. Perfecto. Un poquito sudada, pero nada, todo fresco. Amigo, ¿qué tienes en la mano? Un pene de goma, por si no me quería apretar la camperita, ¿viste? Mira, imagínate. Pero bueno, compa, todo piola. Nos vemos, gracias por la campera, Lindo pelo. Gracias. Capaz que la próxima vez que te cruces te pida la peluca, ¿eh? What the fuck, amigo. No es peluca, compa. Es toda una serie.
Fuimos, nos fuimos. Mira, chico. Le pega la bici. Que le pega la bici, Gil, cuídala. Amigo, ¿no viste que estaba en el aire? Che, no, sí, sí. Nos fuimos a los Santos Bultos, ¿eh? Jefe, le pasé mi número de cuenta por privado, si salgo con la bici. A mí girame 60k. Buah. 377. Si me pedaleo. Hola, Tlip. Che, ¿conoces la de ir saltando con la bicicleta? Si no es la de Travis Pastrana. Gracias. Lo, ahí te transferí olor a pata. Lo que sí, tiene de malo la bici es que está todo el sonido de la City medio incómodo, boludo. Porque pedaleaba, ¿viste? Sí. Bueno, nos fuimos todos a los Santos Bultos, muchachos. Acabo de salir de vamos, la... ¿Vamos de rosa o diferente, La gorra, vamos no. De rosa, compa. Me quisieron un poquito azul. Ey, muchachos, la ley cuando andamos... la ley cuando andamos en rosa es que los autos azul son rampa de bici. No, me chocó un Gil. No, amigo. ¿Qué hace, puta? Tuvieron una bici, ¿eso quién es? ¿Qué tal bici, Borges, ¿Cómo me va a chocar así? Una mami por aquí. ¡A la mierda, mi bombón! ¡Chocame todas las veces que vos quieras, bombón! ¡Ah, no! Pero vos chocame todo lo que quieras. Miren el clima, Dios mío. Tanto culo y yo sin pene, señorita. Ya podemos decir que nos dé el número de su hermana. Está bien, váyase tranquila, ¿ah? Pero tome, tome sin antes... Tome, mire lo que le voy a dar ahora, señorita. Para usted. Para usted, señorita. Extra pequeño. Cualquier cosa, si lo quiere usar, me llama, ¿ok? Dale. Nos vemos, bebé. Cuídate. Creo que la conquisté, bro. Nos fuimos, compa. ¿Y esta? No, espérame. ¡Otra bebota! ¡Ah! Espérame, que me falta pintar mi bici, estoy llegando. Llego en 20 segundos. ¡Ah, no! Hola. ¡Ah, no me la conté que usted era de ayer! ¿Cuál es usted? A ver. Yo soy el que usted... Le quise salvar la vida, ¿se acuerda? ¿Eh? Ayer... Yo estaba con esta misma mascarita. Ah, y había que había un chupaverga que me quiso pegar y usted me llevó al hospital, ¿se acuerda? Sí. No, what? Qué linda se la ve, señorita. Sí, sí. Gracias. ¿Hace calor o no, señorita? Sí, iba a la playa, pero me... Y no, y más calor cuando la veo a usted, señorita. Me pone los pelos de punta. Tienes una cara de mala. ¿Ah, sí? La baby está loca, me sale a buscar. ¡Cerra el orto! Dime si te amo y me tiran yo a secar. No hay mecha tuning, bro. Pará, hijo de puta. No hay mecha tuning, así que voy con mi bici roja. ¡Era, güey! No. Traten de no hablar tanto en la radio, amigo, al pedo. Vengan acá donde estamos todos porque si no se satura. ¿Dónde están? Cubos. Bueno, señorita, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar una carrera. Si yo le gano, le rompo todo el orto con los preservativos que le di. ¿Qué le parece? Yo creo que es una oferta innegable. Voy de camino. Dale, empezamos. Chocala si no gana. Listo. Le rompimos el orto, pa. Listo, la saqué, la es bien. Listo, compo, listo. Perfecto, muchachos, perfecto. Vamos, que si no da el jefe, dale. ¡Trae el roquete! ¡Dale! ¡Una rampa! ¡Vengan, acá viene una autorrampa! ¡Rampa! ¡La saqué de nuevo! ¡Oh! ¡Venga, acá viene autorrampa! ¡Oh! ¡Autorrampa! ¡Oh! ¡Autorrampa! ¿Cómo va la rampa? ¡Vamos! ¡Autorrampa! ¡Ah! Amigo, está gritando mucho. ¡Vengan a Cuba, estúpidos! ¡Ey, jefe! ¡Linda rampa, caballero! ¡Más dinero! ¡Buena o no! ¡Linda rampa, bro! ¡Me gusta!
Dale, 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 dale. Vamos, 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 vamos. El uno tiene $1,000. Deja de manguear, negro, hijo de puta, ponete a laburar. Pero pagame, chupapija, te acabo de transferir la concha de tu hermana puta, ya te sí, di como 10 lucas. Pero tengo, dale, dale, tengo dale, dale, multa dale, la ropita, de $1,100. Upa. Oye, oh, van a decirle yo. Dale, 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 dale. Oh, pará, que te va medio rápido, no, me parece que más que rampa es un asesino este. Amigo, no va a romper el orto. Este es como un toro, bro. ¡Oh! No. ¡Toma! No, compa. Amigo, salté épico, salté épico. ¡Ah! ¡Uy, me hizo mierda! Amigo, salté épico, mira. ¡No! Saltate épico, rey. ¿Estás bien? ¿Señorita? ¿Estás bien? ¿Señorita? Mira, salto este, salto este, salto este. No. Señorita, me debe el culo, ¿eh? Recuerde, ¿eh? Gané la carrera. No, no, yo a usted no le debo nada. Sí, me debe el culo, no se haga la loca. Eso fue trampa. ¿Cómo trampa? Lo re. Pero la rampa es por adelante, no por atrás, bobo. ¡Qué bobo, gato! ¡Qué bobo, gato! ¡Qué bobo, guachín! ¿Dónde soy yo? ¡Qué bobo, Jim! Bajate del auto. Alta rampa de mierda, ya no la quiero ni usar de tan mierda que la rampa. Dale, gato, corre, corre. Uy, no. ¿Cómo? Es que no me dejes. Pero mira el orto que tiene. ¿Qué onda con mi guacha? Perdón. Lito, le rompimos bajate la puerta, compa. Lito, lo rompimos toda la cara. Yo no creo que sea tu guacha, bro. Ella lo es, guachín, pero ella no lo sabe. Vos tranca, que ya lo vas a saber. Cuando yo sienta que tengo la confianza, se lo voy a decir. Bajate el auto. Pedazo de gato. ¿Por qué querés que me baje? Bajate el auto. Dale, me bajo. ¿Qué me decís, idiota? Tomá, está bien. Arrebatado. Bien, me parece bien. ¿En dónde listo, están? Listo, ahí está, dejalo que se vaya todo violado, por fin. Salí. Ahí está, compa. Que me usás de rampa. Alta rampa. ¡Una doctora! ¿Cómo le va, doctora? ¿Me pongo una colita de los Power Rangers rojo? ¡No! ¡Doctora! ¡Te pasó para arriba, no! ¡Tremenda zorra! ¿Pero qué hace la doctora? ¿Qué hace la doctora? Me da la orden, después le mete un tipo, me dijo, bueno, ¿qué pasa? La bajamos a la piña, la doctora, vamos. ¿Qué tal, compañero? Vamos a molestar a la doctora, ¿qué se piensa que me va a chocar? Está lejos la doctora, ya está. Luego te voy a decir una cosa, tenés cuidado con eso porque es mía, no hagas que te quede trompada. ¿Qué onda, compa? ¿Necesitaba meca? Sí, pero ahora ya medio. Ahora no, ya estamos todos en bici porque tengo todo el auto roto, pero después si estás, te aviso. Sacalo si quieres, te lo reparo todo, bro. ¿Qué onda? Reputo el calvo. Está bien, dale. Después te aviso. Creo que sí. Dale. Déjame ir. No, pero es que igual se acuerda. ¿Y bebotas? Uh-huh. ¿Qué hacen dos bebotas como ustedes en una ciudad tan pequeña como me esta? Mojé. Se mojó, mirá lo que causo. No. ¿Vieron que está mojado, muchacho? ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Hola. Me presento, soy el elegido de la guacha, me hace llamar. Mirá vos. Más que nada por mi musculatura. Miren. ¿Lo elegiste? Tengo abdominal hasta la garcha, bebé. No, sos... Con respeto. Con respeto que tengo ganas de darte una. Mira, vamos. No, guanaco no. Guanaca, esa sí tengo un par guardada, un par de guanaca, pero guanaco jamás. No es por ahí, negrito, ¿Cómo que no? En mi ciudad yo conquisto ahí así a toda la guacho. Le muestro un poco los músculos. La de pelo. ¿Qué pasó, rey? ¿Todo bien? Claro. ¿Cómo que no? ¿Recién no la escuchaste? Estoy mojada, dijo. ¿Te conquistó? ¿Alguien dejó una cuchoa? No. ¿Qué no te voy a conquistar? Por dentro debe estar muerta de ganas de tener a Johnny Bravo, bro. Pero un coñazo. ¿Qué hace? ¿Qué le pegaba a la guacha?
¿Qué le pegó a la guacha? ¡Gato! ¡Mamá huevo! ¿Qué buscás, coñazo, mamá huevo? Ahora te estás yendo a buscar, eh. Te repudio esta mierda, marico, mejor me va. Lo cagamos tres para dentro y todo. ¿Estás haciendo contorsionismo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, nos fuimos al hospital, muchachos, que estamos todos medio tocadiscos, ¿eh? Sí, sí. No paramos re de bicicleta. No, ¿cómo, po? La verdadera crupa. Mira lo que corro, mira lo que corro, mira lo que corre pata sucia. Pim, 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 pim. ¿Qué hace? No, ¡epa! ¿Cómo suena eso, eh? ¿Cómo suena la caja de nitro de la bici? ¿Cómo suenan esos pedales? Hola, doctora. Uy, la máscara, mil disculpas, doctora. Yo me lo saco. ¿No me daría una pequeña curanderación? ¿Qué tiene? Me caí de la bici. Un par de raspones en el codo, nomás, nada grave, doctora. Nah, mentira. ¿Sabe lo que tengo, doctora? Me chocó una ambulancia con una persona muy parecida a usted encima. ¿A usted? En Gese, sí, sí. Yo recuerdo que pasé por sobre una bicicleta. Exacto, era mi bicicleta, doctora. Era mi bicicleta, doctora. Pasa que tenía máscara, quizás no sabía que era yo, pero me hizo mierda la cleta, señorita. Dijo que era el codo, ¿cierto? Sí, sí. Espero que sea gratis la curanderación, ¿eh? Porque no tengo seguro. Che, ¿me puede hacer un seguro quizá o no, doctora? ¿Puede arreglarle? ¿No se dio cuenta que le estaba agarrando el paquete? No me diga que te vas a hacer una vez por todas un seguro, Rick. Sí, sí, sí me hace el seguro porque... Mira, no lo sé, parecería falso. Parecería falso, pero no. El seguro me lo voy a hacer ya mismo. Llegó el golpe a mujeres. ¿Quién? ¿Quién es este? ¿No me la conté? ¿Y este mamahuevazo? Que se buscaba un coñazo. Así que este es el que se buscaba un coñazo. Les recordar que no se puede pelear en el hospital, que está lleno de guardias. ¡Ah, bueno! Recordar que no se puede pelear en el hospital. ¡Pum! ¡A la verga! Le metió tremendo bife. Lo agarramos con la mano en la cachetada. ¡Cállate la boca, guachín! No, doctora, póngase la 10. ¿Qué respete en la concha de tu madre? ¡Vamos afuera! Bueno, vamos afuera. Al hospital va a entrar vos. Vamos afuera, gato. Señorita, la voy a denunciar. ¡Opa! ¡Opa, ganga style! Lo vimos, señorita. ¿Qué onda, Gil? ¿Qué onda con qué, gato? Nos vamos a la comisaría, la voy a denunciar. Por abuso de la autoridad. ¿Qué onda con qué, gato? ¿Qué onda con qué, gato? ¿Qué onda con qué? Tomá, ¿qué es un hospital? Tu vieja es un hospital, bobo. Para, no me fijas a mi mamá. Pero si tu mamá es re puta, mirá lo que le robé a tu mamá la otra vez. Mirá lo que le robé. Dale. Uy, me equivoqué. No. Mirá lo que le robé a tu mamá la otra vez, perro. No, mirá lo que... De la pieza de tu mamá lo saqué, perro. Así que andan fijándote cómo es la señorita. Pedazo de gato. ¡Ah! Che, la fue. Hago la filita yo, también necesito de sus manos mágicas, doctora. Gracias. Doctora. Mis dedos se entumecieron, así que los atenderás solamente. Masaje, vente.
No. Yo te hago un masajito. No, respeta la zona comercial. Sí. Doctora, me hace el seguro médico. Me estás diciendo que tener una alerta. Si me ponen en fila los que cerran la atención, no miro la mierda. Opa, yo, bueno, entonces vengo después, doctora. Yo me quería hacer un seguro, rusa. ¿Qué rusa, hija de puta? Ya. Hacemos una turca, rusa. Pendiente aquí, auto azul afuera, pendiente. Auto azul es lo mismo que decir auto rampa, así que nos fuimos. ¡Auto rampa! Pepe. ¡Auto rampa! ¡Rubio rampa! Autorrampa. No, pará, la concha de tu madre. Autorrampa. Ponete a vender, hijo de puta. No, ¿y este? ¿Y este qué onda? ¿Qué venden esto? Ponete a vender, la concha de tu madre. A la mierda. Hijo de mil puta. El Argüello, el Argüello de Boca es este. Necesitamos pintar la bici. Acá tenemos un mecánico. Nos vemos. La gorra, nos revimos. Vamos a los Santos. Vamos a los Santos putos. Sí, te escucho. ¿Qué pasó? A los Santos bultos, muchacho. Santos bultos. Vamos. Santos Jotos. ¿Dónde estás? Ay, bueno. Ey, si la bicicleta este azul, ¿qué hago? ¿Cómo va, bebé? ¿Todo tranquilo? Hola, cachorra. ¿Todo tranquila? Tirando guapetonidad por la ciudad, me imagino. Garrita taxi. Con todo respeto quiero decirle que tiene un culito resarpado, señorita. Adiós. No. Nos fuimos a los Santos putos. Estar garchando con cualquiera. Vamos. Nos fuimos. No puedo pedir un taxi, en serio. Estoy en bici. Le dije que tenía una pinta para hacerse una papota en la cama y me rechazó. ¿Qué carajo? Siempre funcionaba eso. Qué raro, eso sí? Porque no sabe lo que tiene enfrente, bro. No te valora. ¿Listo, pibe? Claro, un mexicano olor a pata tiene enfrente. Un olor a pata cano. Estamos en los Santos juntos. Tengo que ir a buscar a Sarvarini al norte, boludo. Che, ¿y el coso este? ¿El Judas dónde anda? ¿Me escuchan? ¿Sabes, no? Sí, yo te escucho de reino. Tengo que ir a buscar a Sarvatini al norte. Sale a aprovechar que se fue, tío. Tiene una casa. No, niño. ¿Qué? Sí, tiene niño. Una casa. Pero no en la espalda, años, ¿no? No. Es como decir, tío. Ah, joder, macho. Me voy a hacer un badulaque, tío. Joder, abuelo. Marico, hay un gentío aquí en Plaza Cubito, una huevona. ¿Cómo anda la ranchada? ¿Qué onda, Eddie? ¿Eddie? ¿Quién es Eddie? La gente de los Santos. No, no soy Eddie. No, yo soy Rick, bro, te habrá confundido. ¿Qué onda, Rick? Ahí está, mirá. Te muestro mi DNI por la duda. Tobias. Eso. El Noro, pa. ¿Todo tranca? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué están haciendo? Estamos acá jugando a la Play, bro. ¿Vos? Dale. Estamos andando en bici, bro. Cada autito feo que vemos lo usamos de rampa. ¿Vos sabés? Todos tranquilos. Y tenés varios por acá. Ese principalmente. Perfecto. Mil disculpas, Meca. Mil disculpas. ¿Qué onda la bicicletita esta? Los biclaciones somos nosotros. Los biclosos. La bicicleta. Llegó la bicicleta. Dicen los Rocket Power. No, what? Nos dicen los Rocket Power, Las bicis que no te han pintado entren adentro para ser pintadas, muchacho. La mía está pintadísima. Pero no hay tuning, ¿no? Guarda, sí, que hay. La rusa se te nueva, Me dijeron que no había. Préstame. Ya entré, a ver, pero me dijeron que no había. Vení, salchocho. Bájate. Suelto el auto. ¿What? ¿Quién nombró a Pablo Escobar por ahí? Hay un Pablito por ahí. Te lo vas a encontrar.
Dale igualito y todo así, ¿eh? Aquí es un pollo, super pollo. Si hay mecánico Tuni, vengas adentro. Ni me vieron. Listo, papu. Papu Gómez, vos sabés. ¿Nadie más tiene la bici que pintar? Creo que... México. Vente. Carlangas. Recién la compró, ¿no? ¿Mexichango? Chiu. Yo la tengo pintadísima hasta la verga. Pero le acaba de pintar la bici alguien que ya se fue a buscar a la... Hasta la verga la tiene pintada, Zapegato. No le tendió una verga. Bayer, ¿tienes la bici rosada o qué color? ¿Qué onda los pibes? ¿Todo piola? ¡Nos fuimos, muchachos! No me caen bien los mecánicos. Rocket Power. Pará, ¿quién es el pelotudo que no tiene pintada la bici? Creo que es México. ¿Por qué robás, mano? Vos pintás la mía azul, pero yo estoy yendo a buscar a Sabatini. Bueno, pero robate otra que sobró una rosa ahí en el meca. Vení. Venga. Sobró una rosa. Sí, es que es mía, pero yo me estoy yendo a buscar a Coso. Ok, por eso, que agarre la tuya, entonces. ¡Ay, oiga! ¡Wow! ¿Has comprado una, pavo? Casi me choca, señorita. Ahora sabe qué voy a hacer. Uy, está motito. Voy a usar de rampa su auto. ¡Qué trolo, gato! ¡Qué trolo! No le había hecho nada. ¡Woo! Lo dejó todo raspado, señora. ¡Ah! ¡El River! Con la bici, con la bici, nomás, olvídate. Tomá, Gil. Tomá, gato. Tomá, puto. ¡Oh, asalté una locura! ¡Oh! Me preguntó el primo si después le dan droga o qué hace. Decirle que se venga y que le ame una bici, boludo. Le dije la frecuencia a todo, ni se metió el chupapene. Yo creo que ni radio tiene. Pero hubiese dicho, boludo. ¿Para dónde? Mano, yo tengo 5 radios encima, weón. Lo hubieras guardado, bro. El verdadero. Chaval. Decirle que te pase Ubi y le giramos una cleta. Che, ¿para dónde se fueron, boludo? Vamos para Cubito. Dale. Vamos para Cubito. Che, no va a ir al skatepark. Vamos para barrio, barrio bajo, compa. Para barrio bajo. Pasamos por el barrio azulcito. Vamos a pasar ahí a ver si alguien se para de mano. Ahora pónganse a andar. No me atiende el primo. Nos fuimos pa' Cubito. Escucho una mina cantando, weón. Esa es la de Cubito. Una huevo nada. Sí, sí. Muy bien, estamos en medio de una persecución con arco y escuchaba la voz de otro oficial procesando a un chico. Y arco, weón. ¿Viste vos, weón? Que estoy. Sí. Estoy andando sin bandana, ¿viste vos, güey, bro? Está orgulloso de mí, bro. Lo tiene amarrado de la correa, así. No, pero ahora ando sin bandana porque tengo DNI falso, amigo. Y me cambié la cara, me puse con el jacket. Cualquier cosa, soy Rick. ¿Viste que recién uno me dijo Eddie? Y le dije, no, bro. Yo estoy en Cuitos. Y me mostré el DNI. Muchachos, ¿alguien de acá conoce a 4K? ¿Qué es lo que? Como yo pongo a tu mamá. No. Partimos todo el auto que veamos fuera. Barras. No. Mi. 4K, así le pone el alfa. Allá le ponemos el alfa en la cola. Toma. Y este con un bate en la mano, cabrón. A cular por nulo, bro. Cuidado. Me gusta su acento chileno, muchacho. Buen acento chileno. Aguante Chile, Arriba Chile, muchacho. Mamá y la brother. Los pacos son todos unos reculeados, guacho. Fuerza Chile. Aguante. Nos fuimos. ¿Qué hacemos?
Y vamos para Barrio Bajo. Aguante, Chile. Vamos para Barrio Bajo, para Barrio Bajo, pa. Vamos a repartir un par de puñetazos a los azules si lo vemos. Ah, ok, ¿pondamos ahí? Barrio Bajo. ¿Qué onda vos? No, guacho, la de bota, guacho. Vamos, le meto. Vamos 11-1, ¿no? ¿Cuánto vamos? ¿11-1 o cuánto vamos? Contra los blues. Ah, listo. ¿Los blues? ¿Qué? O sea, los creeps, pues, los creeps. Amigo, a la vez. Es mío, amigo. Lo saqué al pequeño Firulai. Dejate a Firulai. Deja de chocarme al Firulai, la concha de tu madre. Conmigo fue. Vamos a buscar a Susito. Cualquier cosa, tu perro se bajó de policía la otra vez. El perro se bajó un policía, sí, no me lo A dos, bro. Encima yo mandaba que haga algo el mío y no hizo un choto, boludo. Salió refallo yo el mío. Che, acá te valen los asusitos, pero están re FK estos gatos, ¿eh? No. Mira, de malandreo, ¿eh? De malandreo con la bicha en la mano, vacila. ¿Qué es lo que? De malandro. Ya te tu plomazo, qué mierda. No, lo que soy malandro, mamá huevo. Ya. Amigo, me dejaron el perro que roto en el espacio-tiempo, amigo. Se portaron re mal. ¡No! Amigo, amigo, el Michifu me lo están haciendo pig. F, Firulai, compa. Le mete un tiro a la potencia de la amigo, bicicleta. Me dejaron a Firulai con dudas existenciales, muchachos. Son regiles. Mira, vacila aquí. Mira, mira el tiro que le va a meter al piso. No disparé. Mira. Mira el clima. Que se me dé el tiro. Mira el clima. Sigue vivo, Mira el clima. ¡Qué clima de mierda! ¡Azule! Vamos a cantar una canción. ¿De qué? Que están de joda. ¿Quién? ¿Eh? Azul, decime qué se siente. Que te rompa el orto la cruz. En tu barrio son cagón. La puta que te parió. 12-1, guacho, puto, le cabió. ¿Cómo dice? Azul, decime qué se siente. Ahí sí. Dale pues, tírate la letra. Oh, wow. Azul, dime qué tal se siente. Que te vamos a violar. Oh, wow. ¡De la calle! ¡Puede! ¡Rico! ¡Roa! A la noche los azules se regalaron. Le rompimos todo el culo, se sienten resarpados. Yeah. Los azules me agarran la pija cuando aparezco en el barrio. Le rompemos los dos en los tiros, en la piña y en el escenario. Los azules chupan pene. Y no aguantan a Pantene. Nos fuimos. Sabemos cuándo se cagan. Vámonos. Va, que me quedó abierto el bolsillo. No me la voy. Tiene abierto el orto. ¿A dónde estás, compa? ¿Tenés la guanaca ahí? Y tu hermana, pof. ¿Pero se puede saber qué clase de fiesta tienen aquí? En la que vos tenés que entregar el roquete para pa que la pasemos piola, bro. Sabatini, ¿no tenés una amiga ahí para presentarme? ¿Para qué? Si ahora quieres hacer la rosa al Bayern. Porque acá tengo una, pero viste, es del Bayern Munich, viste, como que... A mí me chupan huevo, ¿viste? Nah, yo por pero, él. Pero... Hay tradiciones, compa. Me extraña que se la olvide, que necesito. Sí, la tradición toda es... Mujer todo tiene que pasar muchacho, por... muchacho, cagada. El 80% de las chicas de Salchi son nuestras. Che, vamos a hacer truquito por la City, muchachos. Vamos, no. Vamos a la rampa, sí, vamos sí, a la rampa. Sí, sí, bueno, pues ya iremos a la rampa de arriba del Pink, del Pink. Es que nos vestimos más o menos iguales, más o menos los mismos colores, ¿no?
te ves refachero. Mira, aquí hay una, aquí hay una en el GC. Cubito, llega, te vente, 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 vente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una guacha. Vente, sí, sí, vente, vente, vente. A cazar. Ah, listo, ya fue. Ay, tendrás que ver el traje que tiene, no, me la conté. ¡Opa! Salté un auto entero, compa. Eso. Muy bien, muy bien. Ya me dio miedo. ¿Pueden venirnos a buscar a Pichu y a mí, que nos quedamos en el medio? ¿Cómo estás, señorita? Bien. Vamos a dar una vuelta en bicicleta. Le invito ahí al Pink a andar en bici a la rampita. ¿Qué le parece? Ay, hijo. Hay una banda ahí. No escucho nada. Ahí hay una banda. Casi golpeó a uno y quería morder. ¿Cómo? ¿Cómo, señorita? No la escuché. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro que está un poco agresivo. ¿Qué me dijo, señorita? Que estoy molesta con ustedes porque me ven y me chocan con las bicis. Ah, no, pero eso solamente para llamar la atención. Nosotros lo único que queremos es sexo. Digo, llevarnos bien con la... Llevarnos bien con la gente. No. Quise decir, lo que queremos nosotros es versos. Porque somos poetas, versos. Vale, tírate un poema. Dale. En el cielo las estrellas, en el campo el alambrado. Vos chupame la pija, la concha de tu madre. ¿Te gustó? No, pero porque es otra cosa lo que se transmite. Y una pregunta. ¿Tú recuerdas la chica, la Vale? La del pelo rojo y del coche rojo. ¿Tienes un pelo? Sí. Che, tremendo culito, se te ve toda la raya, bombón. ¿Qué vino, pepino? ¡Epa! Se te ve todo el chocolate marro que te sale ahí por el costado de la tanga. ¿Quién es esa? ¡Mierda! ¡Qué asco, man! Este es el nombre, Esta es aquí, que tengo la mano su nombre, ¿verdad? Sí. Está dejando esa loca mal, ¿oíste? Bueno, muchacho, cualquier cosa... Cualquier cosa. No, espera. Nos fuimos a cazar, señorita. Señorita, venga, le tengo una propuesta. ¿Qué 10 años? La concha. La concha bien prostituta de tu vieja, ¿qué onda? Este nos está flasheando del hospital, ¿qué onda? No, pero somos nosotros, no mecánicos, hay que entender eso. Voy por ti, chaval. Sí, te estoy despejando. Disculpe que interrumpa la frecuencia. Quédate bien pillo, bien pillo te quedó. Así que preparémonos para el robo, con rima y toda. Queda bien pillo. ¡Sigamos con la cumbia! ¿Qué sé, boludo? Dale. Aquí es rosa también. Sí, listo, Luque guacha. Copo. Nos fuimos, muchachos, nos fuimos, que acá hay un rebondi. Vamos al Pink. Dale. Vamos. Oh, qué me chocají. La guaya no va a seguir, Y sí, si está muerta por mí, bro. Yo tengo un gorra. Un gorro. Sale pudrísela. No, mirá el clima, what? What? Le dije el clima, no me escucha. Listo, la pudrimos. Vamos a robar. Al depósito y ya agarramos todo y nos vamos a chorear. Es que nada más tenemos pistol, hay que ir con pistol, pero... Sí, siempre fuimos con pistol, boludo. Ay, verdad. Dudamos de mis poderes. Y hay un low raider azul con un muchacho con músculos bueno, azules. Vamos ahí. Listo, vamos a usar la rampa. Brocho. ¿Dónde? Brocho. A la rampa. Lo veo. ¿Dónde está la rampa? Pero yo. Listo, lo vi. Lo vimos. ¿Estás amor? Hola, Luquita. ¡Rampa! ¿Qué se llama? Hay una rampa. ¿Estás jugando? ¡Rampa! Sí, pero yo voy a ver con ella. ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Ojo! Yo voy a ver con ella ya. Vengan a la Grow, que hay una rampa.
Se va corriendo la rampa, muchachos, se nos escapa la rampa en construcción. Se nos escapa la rampa. Vamos, vamos, vamos. Decime si para esa verga no corre nada. Me pinchó la ¿qué rueda. ¿Qué onda, rampa? ¿Qué pasa? Linda rampa te compraste, bro, tomá. ¡Oh! La rampa, la concha de tu madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá yema! ¡Oh! Está linda la rampa, bro. ¿Qué onda? ¿Qué onda esa carcacha? ¿A cuánto va? ¿2 por hora? Tremendo color de mierda, rey. Tremendo color de mierda, bro. Sirve para rampa nomás este auto. Linda rampa, bro. ¿A quién llama? No llamé a tu mamá, ya sabemos que... Para un segundo la música, lo... Sabemos que sos cagón, bro, pero no llamé a tu mamá. ¿Qué onda? A ver, ¿me prestó una vueltita? Baja. ¿Qué pasa? ¿Estás agresivo? ¿No le puedes prestar un segundo a tu coche? Una vueltita, bro. ¿Cómo que agresivo? Güey, está medio agresivo, pa. Medio agresivo. Me destrozan el coche. No, estaba encerrado adentro y no sé qué afuera. Dale una vueltita, dale. ¿Qué? Dale una vueltita a ver qué está agua. No sé quién es igual, está perdido, me parece. Ah, terrible, marica. Y vos, marica, bro. Estás llamando a tu mamá, gato. Pero no sé, está ahí como desorientado, viste, como que no. La concha de tu madre. Está creo ahí. Que ¡otra rampa! ¡Otra rampa! ¡Otra rampa! ¡Opa! ¡Otra rampa! La rampa! ¡Esa es la rampa! ¡Otra esa rampa, rampa! ¡Otra rampa! ¡Otra rampa! ¡Otra rampa! ¡Otra rampa! ¿Qué onda la rampa? ¡Cámbiale el color a sus autos de mierda, compa! ¡Ponele un color de hombre, rampa! ¡Un color de disculpa, hombre, ponele! ¡El rosado de hombre, pelotudo! ¡Y sí, bro! ¡Más que del azul! ¡Esa es la obra, lo tiro, ¿Qué pasa con la rampa? ¿Qué pasa la rampa? ¡Upa! ¡Qué autito de mierda, brother! Por el color, más que nada. Tremendo color de puto ese, ¿sabés vos? ¿Cagón? Rampita. Bueno. Puede ser no. Es tremendo color de puto. Corre porque te cago a bife, ¡cagón! Dale, puta. Que corra la puta. Que corra. Le robó el auto, amigo, compa. Ahí. Le choré el auto. Ahí está bien, compa. Está bien. Si es un auto no, de puto. No, pero dejaste la bici, cholo. No, me la encantó. Bueno, compa. Le tuve que chorrear el auto. Se fue corriendo el puto. No, el clima está inestable, es tremendo. Sale a quemar el auto y subir una foto a Twitter. Sí, vamos. Sí, no, pero pará, igual no. Dale. Igual, ojo que solo es azul, ni conozco al que estaba en el auto. No, pero bueno, qué bueno, sé yo, nos queda lindo en una foto, vio. Nos queda lindo en una foto. Y sí, pero para eso, pero no sé. No. ¿Cómo que para no, mí no sabes, para amigo? Mí no, hay que llevarlo, hay que llevarlo para el chatarrero y prender esa mierda y ya fue. Sí, por mí sí. Desechable, vamos. No tiene nada de malo. Sí, vamos. Y pero somos recagón, amigo, para eso agarramos un auto y yo que soy tuni lo pinto azul y lo prendo fuego, amigo, recagón. La onda es que sea de ellos de verdad. Si no es de ellos, para mí no tiene sentido, boludo. Ah, bueno. Como quieran. Yo no lo conozco al chabón ese, no sé si el chabón tiene algo que... Está vestido de gris. Yo tampoco sé nada, ñeri. Entonces, tonto. Rebordero.